Latinoamérica. Bienvenidos a esta Feria Internacional de las Culturas. Y decíamos lo bueno de estar en familia porque estamos representando distintas culturas o distintos colectivos que convivimos en armonía y paz dentro de un marco, yo creo que idílico, que es esta bendita tierra de Mallorca. En nombre de la Asociación Cultural Uruguaya Música, Arte y Cultura, dirigido y presidido por esta gran artista internacional que es la señora Adriana Santana, venimos a presentar en cierta medida lo que significa, lo que representa una porción muy grande y muy importante de lo que es precisamente eso que acabo de decir, la cultura uruguaya. Señoras, señores, yo les agradezco, aquellos que quieran ir acercándose indudablemente, hay sillas, se pueden ir viniendo y colocando las sillas de la manera que ustedes lo quieran. Lo que vamos a hacer a partir de este momento es simplemente presentar en principio, está por ahí, sí, a quien tuvo la iniciativa, la locura, la quijotesca idea de llevar adelante esta asociación, que es esta emblemática artista uruguaya, que es la señora Adriana Santana, así que fuerte el aplauso para ella. Y digo quijotesca porque está mal. Muchísimas gracias, gracias por los aplausos, gracias por estar en este día tan maravilloso que Dios nos ha regalado, este sol hermoso y todas las culturas juntas. Esto es muy bonito, gracias al ayuntamiento, porque gracias a ellos estamos hoy en paz y en armonía, como dijo mi amigo Alvarito, uruguayo también, gran periodista. Señoras y señores, quiero... A ver que se escuchen esos tambores. Mis grandes compañeros de batalla, para hacer cosas bonitas por nuestro país y por todos los países que necesiten de nosotros. Ahora, señoras y señores, voy a presentar a una gran poeta que me ha acompañado hace muchos años, Elizabeth Albarracín, uruguaya también ella. Y ellos son La Jugosa, ese fuerte aplauso para ellos. Gracias, buenas tardes. Un gusto y un orgullo representar a nuestro país y mostrarles un poquito de nuestra cultura. Señoras y señores, antes de empezar con el show, queremos contarles por qué estas banderas, por qué estos tambores, por qué esta gente tan linda, con tanta sangre, ¿de dónde vienen? Bueno, para ello, que más ni menos, les pido un fuerte aplauso para la señora Albarracín, por favor. Gracias. Haré una pequeña introducción al candombe para que podamos comprender de dónde vienen nuestras raíces en Uruguay. Y nace de la conjunción de más de 20 pueblos africanos que fueron traídos por los pueblos hacia el Cono Sur. Cada uno de estos tenía su idioma, su forma de ser, ver y sentir, su cultura, sus danzas y sus cantos de diferentes naturalezas, sacro o profanos, festivos o religiosos. El candombe fue la danza y la expresión musical religiosa más importante y significativa del colectivo afro, y más aún, es hoy una de las expresiones musicales más elocuentes con la que cuenta nuestro querido país. El candombe ha sido tan fuerte, profundo y esencial que en lugar de haber desaparecido, destino al que fue condenado en diferentes etapas históricas de nuestra nación, sobrevivió, venciendo todas las barreras y represiones. Ha impregnado de tal manera nuestra sociedad que se ha convertido en un elemento cultural que identifica a Uruguay. Los originarios candombes, realizados por aquellos africanos, encontraban en su música y danza una válvula de escape a la tragedia que enfrentaban. Fue una forma de sentirse vivos a través de un íntimo e intenso llamado a la rebeldía ante la imposición y el avasallamiento al que eran objetos. Pasaré a describirles un poquito los personajes del candombe.
está el gramillero o yuyero, representaba al médico curandero africano, al anciano sabio de la nación. La mamá vieja representa la dignidad de las mujeres negras y su bondad suprema de madres abnegadas. El escobero o el escobillero representa al ministro de las naciones africanas en el candombe. El bastonero. Antiguamente existía el bastonero, que hace lo mismo que el escobero, pero con un bastón. También estaba el lancero y la lancera, el tamborilero. Lleva uno de los tres tambores o tamboriles. Chico. Repique. Piano. Estos tambores son sostenidos en sus hombros por una cuerda ancha llamada tarín o tarí. Por lo general hay de 30 a 50 tamboriles. La vedette es un personaje nuevo en el candombe que se introduce desde Cuba y Francia. Se destaca por su sensualidad. Las vedettes que introducen este personaje haciéndolo popular fueron Rosa Luna y Marta Goularte. La bailarina baila con bikini en forma sensual. El bailarín baila con vestimenta libre. También está el porta estandarte, el porta banderas, el porta sol, el porta media luna, el porta estrellas y también en las comparsas se puede introducir el rey y la reina. El candombe es una síntesis, un riquísimo mosaico en el que confluyen determinados aspectos de diferentes pueblos africanos. Es la expresión cultural mayor de los afro-uruguayos, por lo que hoy constituye una expresión artística y un fenómeno social esencial en la identidad de la República Oriental del Uruguay. Con ustedes, representándonos en Mallorca, la jugosa. Gracias. Amándote, amándote.
amándote, querido Uruguay. Algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, querido Uruguay. Algún día verás que me voy a morir. Amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, querido Uruguay, algún día verás. Algún día verás que me voy a morir. Amándote, amándote, querido Uruguay. Y algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, amándote. Algún día verás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, querido Uruguay. Algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, amándote. Uruguay para el mundo, para España. ¡Venga, maestro, con esa música! Te metes olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día me puedas volver, me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que por volver no encuentres nada extraño y sea como ayer. Y nunca más dejarnos, probablemente estoy viviendo demasiado. Se me olvidó que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, que me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad, Mallorca, y con la misma gente, para que por volver no encuentres nada extraño y sea como ayer. Y nunca más dejando, probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Uruguay, esa familia, que solo yo te quise, se me olvidó otra vez. Estamos presentes. Mallorca tiene sus representantes. Mallorca tiene sus representantes de Uruguay. Para todos ustedes, para el mundo, cuando lo necesiten, aquí estaremos. Oh, I'm in this.
demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado. Que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez. ¿Cómo? ¡Hasta el próximo año! ¡Muchas gracias!